En este punto me permito solicitar su autorización para reconocer como hijo ausente 2024 a los ciudadanos Julio Alejandro Ríos Gutiérrez y Gabriel Lozano Navarro. Por ser personas destacadas en humanidad, solidaridad y sobre todo por ser personas altruistas de nuestro municipio, poniendo en alto el nombre de Tepatitlán a donde quiera que van, reconociéndoles su trabajo tanto en lo profesional como en lo vocacional. Los galardonados son Julio Alejandro Ríos Gutiérrez, tiene más de 25 años ejerciendo el periodismo, es abogado con una maestría en transparencia por la Universidad de Guadalajara. Además, es conductor de radio y televisión, columnista en medios digitales, conductor del Canal 44 y subdirector regional de Radio Universidad en Guadalajara. Su labor periodística inició en Tepatitlán en varios medios de comunicación escritos, así como otros medios como Radio Universidad de Guadalajara, Noticias MBC, Milenio, La Jornada y otros medios. Es profesor del Sistema de la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. En 2023 le otorgaron el galardón Ya Llegamos y No Nos Vamos, como referente y aliado para que en los medios de comunicación se visibilizara la agenda de las mujeres en Jalisco. Ha escrito 3 libros y está comprometido con la información y el acceso a la información, esto en su labor periodística. Ha contribuido para dar a conocer necesidades sociales y buscar mejorar con su labor periodística la sociedad, dando voz a grupos y personas que de otra manera no tendrían una forma de dar a conocer sus necesidades. Estos son algunos motivos por lo cual entregarán la presea al hijo ausente 2024. Otro de los homenajeados con la presea al hijo ausente es para Gabriel Lozano Navarro, conocido como El Charro. Nació en Tepatitlán. Sus estudios básicos los realizó en esta ciudad de Tepatitlán y a los 15 años emigró de Tepatitlán hacia Estados Unidos. Durante su estancia en ese país ha desempeñado varios oficios y actualmente tiene su negocio en la gastronomía. Junto a su trabajo, ha realizado acciones para apoyar y solidarizarse con personas que tienen alguna necesidad. De esta manera, inició su colaboración en el grupo Tepaquiza. Este grupo se encarga de realizar actividades altruistas para apoyar a personas que tienen alguna necesidad, con despensas y ropa. Esta labor la realiza este grupo en Tepatitlán y algunas otras comunidades. Participa en la organización de kermeses, rifas y otras actividades para recabar recursos para enviar a familias que necesitan apoyo. Ayuda a personas que van a Estados Unidos para que puedan conseguir un trabajo y de esta manera superarse. Por estas acciones altruistas, le entregarán el reconocimiento al hijo ausente 2024.